Bienvenidos al segundo episodio de la serie Extinción de Ark en Nintendo Switch. Si en el vídeo anterior os enseñé el mapa por encima, puntos de interés, nuevos animales y particularidades en general, en este segundo episodio, bueno, pues hay que establecer la base en un sitio que esté más o menos bien, ¿no? Donde se pueda prosperar, donde uno se pueda hacer fuerte y acumular recursos y empezar con los primeros tameos. Tengo que comentar que mi idea principal era establecerme en la zona del bosque, porque para empezar me parecía una zona tranquila, donde poder, bueno, pues tamear los primeros animales y que no te maten demasiado. Pero después de estar un rato en aquella zona, me di cuenta de que estaba bastante lejos de todo. Está debajo de la tierra y la idea era hacer la base cerca de la salida al exterior, pero me pareció demasiado monótono, así que deambulando por el mapa he decidido montar mi base en esta zona, que es la zona más o menos de spawneo de la zona central del mapa. Es una zona que está muy bien porque, como estamos viendo, tiene mucha piedra, tiene mucha madera, muy importante, tiene agua, ya que en este mapa lo que es el agua y la comida bajan muy rápido, sobre todo en las zonas áridas, pero es algo crucial desde mi punto de vista tener una fuente de agua cercana. Entonces eso es un punto a favor, ¿vale? Tenemos recursos básicos cubiertos. Luego tenemos una cosa muy importante que podemos hacer de ave de rapiña, podemos hacer de carroñero. En esta zona hay muchas unidades de defensa, hay muchos enforcers y tienden a atacar a los animales. Entonces, si nos mantenemos vigilantes, vamos a poder ver peleas de estos seres mecánicos con animales, y muera el que muera, nosotros vamos a poder ir allí cuando esté la zona despejada para recolectar los recursos como carroñeros, ¿no? Vamos a poder conseguir metal de esta manera en abundancia, aunque también en esta zona hay bastantes menas de metal, también hay mena de obsidiana, lo cual nos va a venir muy bien si nos queremos crear nosotros nuestro propio robot, como veremos en futuros episodios. Luego en esta zona también hay un montón de animales cambiantes. Tenemos T-Rex, tenemos estegosaurios, tenemos incluso algo que yo echaba mucho de menos después de venir de la serie de Aberration, que son animales voladores. Tenemos Teras, tenemos Argentavis, y en esta zona, o sea, en esta zona hay una variedad ingente de vida, volador, terrestre, incluso tenemos marmotas, castores, donde precisamente vamos a poder conseguir pues madera de manera muy fácil, también perlas, también cemento de manera muy fácil. Así que para empezar, esta zona me parece de las mejores, porque tenemos un montón de recursos, algunos prácticamente gratis, sin esfuerzo. Tema de conseguir comida y conseguir piel, que es muy importante al inicio para poder fabricarnos la cama, ropa y demás. La vamos a poder carroñear sin tener que ponernos en peligro nosotros. Así que me parece una buena zona para hacerse fuerte, y cuando tengamos ya, bueno, pues un nivel y una serie de, sobre todo, niveles por el tema de las monturas, ¿no? Porque mi principal idea es establecerme, y una vez establecido, lo primero que quiero hacer es tamear un animal volador para ver el mapa desde el cielo, que es muy importante tener una visión general, aunque también podríamos fabricar un dron, eso lo veremos en futuros vídeos. Y una vez tenga un animal volador, explorar el entorno, y lo primero que quiero tener es uno de los nuevos animales asociados a este mapa, que es el Velonasaurio. Quiero tener uno porque me parece que es un animal OP, overpowered, o sea, muy fuerte, roto podríamos decir. Y tengo en mente, ya que en esta zona he visto un raptor alfa, pues matarlo y que me dé un montón de niveles. Ya veremos cómo lo hago, pero esa es la idea. Entonces, la zona está central del mapa. Para empezar, creo que ha sido una de las mejores elecciones. Y como tip extra, si os encontráis una farola, no dudéis en romperla, porque nos va a dar también una serie de materia prima gratis, fácil y sin apenas ponernos en riesgo. Así que me parece bastante bien para empezar esta zona del mapa. El intento de tamear a un velanosaurio empieza de manera un poco abrupta, porque me quedé sin espacio en el disco duro y todo lo que llevaba grabado en este intento de gameo se me borró, o sea, no se grabó porque no había espacio en el disco duro. Entonces os pongo un poco en contexto. Logré damear a mi Argentavis y me vine a la zona desértica, me hice, nada, 4 paredes, una cama para respawnear si muero y para estar cerca de la zona. Entonces intenté tamear un Velonasaurio con una trampa muy sencilla, ¿no? 4 foundations, 4 paredes, unas rampas para meterla dentro y corriendo, pues intentar que me siguiera. Lo conseguí tamear, pero no porque cayera en la trampa, sino porque, bueno, no es que lo buguease, pero me escondía, asomaba la cabeza, le disparaba, eso sí, me mató un par de veces, suerte que tenía 2 camas en la base cerca de la zona de tameo, ¿no? Entonces, como eso se borró, he decidido intentar tamearlo de otra manera, que es esta manera, y es utilizar los accidentes geográficos para engañar un poco. Y bueno, desde esta posición la cosa tira bastante bien, además es un nivel bastante guapo. Este Velonasaurio además tiene un diseño bastante llamativo. Así que espero que salga todo bien, ¿vale? Tengo el Argentavis cerca por si acaso. Tengo comida, tengo agua, muy importante. No he venido con ropa preparada para el calor, pero bueno, lo estamos soportando más o menos bien. Así que paciencia, y si no se va por patas cuando le quede poca vida, creo que lo tenemos más o menos hecho. Ha caído ya, ¿se ha dormido? No se ha dormido. Se pone en posición de disparar. Pero bueno, parece que se ha quedado ahí. Uy. Bueno, ha habido suerte. Pensaba que esto era un carnívoro, un depredador violento. Bueno, por suerte. A ver si me da un poco de comida. Pero bueno, hemos dormido al Velonasaurio. Que no me lo maten ahora. Y además hay otro por allí, por lo que veo. Voy a intentar hacer un 2x1, si es posible, pero claro, tiene que ser... No, me ha visto y viene a por mí. Tiene que ser desde una zona en la que él no nos pueda atar con su ataque, que es espectacular, ¿eh? El ataque... Bueno, me he dado cuenta de que no he venido muy preparado. De hecho, tengo comida cocinada, pero no tengo comida cruda para darle al Velonasaurio. No sé cuál es su mejor comida, aparte de algún kibble, seguro. Bueno... Espero que no me fastidien el tameo. De momento vamos a intentar cargarnos a los dinosaurios que haya por aquí agresivos. Y ha sido una gran idea empezar dameando un animal volador, un Argentavis, que esté más o menos bien. Lo he dameado también de una manera bastante cutre. Ha sido sin trampa ni nada, ha sido a pelo. Intentar, bueno, pues tamearlo utilizando árboles de por medio para que se quedase encerrado, confiando en que yo le dormiría a él antes de que él me matase a mí. O sea, ha sido bastante espartano, una manera bastante paria de hacer un dameo, pero bueno, ha salido bien, tampoco era un nivel exageradamente alto. Eso sí, después, pues te dedicas a matar criaturas con el animal para subirlo de nivel, y así ha sido. Entonces, uno ha caído, está dormido, está más o menos cubierto de comida, y segundo Dodex, en teoría no tengo que meterle más narcóticos. Y ahora a ver si utilizando también los accidentes geográficos, pues puedo dormir a ese otro Velonasaurio y hacemos un 2x1. Importante tener, si es posible, cryopods, porque el camino de vuelta, si los tienes que llevar como antaño. Yo recuerdo haber tameado en las antípodas de mi base un giganoto, lo tenéis en el canal, un gigantosaurio, y para traerlo de vuelta a base se me murió, se cayó ahí en la zona ártica y se ahogó. Entonces luego también un mamut, lo subí en un quetzal, bueno, una onisea. Con el tema de las cryopods, este problema desaparece. Eso sí, hay que ser un nivel un poco alto para conseguirlas, o que un compañero del servidor de nivel alto te la haga, o como he hecho yo, hacerme fuerte en la base, ir subiendo de niveles y fabricármelo todo, ¿no? Entonces, cosas importantes también, poner el animal en pasivo cuando esté spameando alguna cosa, para que no se complique. Y bueno, parece que se pueden medio buguear, ¿vale? Con el tema de la geografía. Y creo que va a ser un animal que nos va a dar cierta tranquilidad a la hora de deambular por el mapa, ¿no? Al principio siempre vas un poco como con el culo encogido, ¿no? Porque es súper peligroso todo. Pero cuando te pillas un animal tocho, ya empiezas a crecer y no hay quien te pare, ¿no? Entonces, como digo, he decidido hacerlo con un animal nuevo, porque va a ser la primera vez que yo lo tamee y bueno, quiero ver cómo avanza la cosa. Eso sí, no le estoy dando ni una, ¿eh? No le estoy dando... Mira, parece que se ha quedado bugueado ahí, porque se ha quedado como extraño, ¿no? Ah, está dormido ya. Y le he quitado media vida. A lo mejor estaba dormido hace rato. Bueno, se ha quedado bugueado mal. Espero que luego lo pueda sacar, ¿no? Pero bueno, como lo meteré en Cryopod, en teoría el bug ese no va a ser un problema. Así que nada, de momento, pues a vigilar los dos tameos, ¿vale? De un lado a otro, que no haya ningún animal agresivo que se quiera comer el cuerpo durmiente. Y en cuanto los tenga tameados, Cryopod, que te vi, y para base, y allí, bueno, para darles de comer cazando animales, que suban de nivel, subirlos de nivel, tener una criatura muy fuerte y a empezar a hacernos los dueños del lugar. Así que a ver cómo sigue la cosa. Vaya bailoteo que tiene este. Bien, pues ya estamos en base, sanos y salvos. He conseguido 3 velonasaurios. El primero que no se grabó porque no tenía espacio, y los otros 2 que sí que os he podido enseñar. Y mirar cómo se pone agresivo, así la cresta, ¿no? Como los de Jurassic Park famosos. Unos colores bastante llamativos, ¿no? Bastante estrambóticos, pero muy guapos desde mi punto de vista. Tiene 3 tipos de ataque: zarpazo, cola y el metralleta, que es exagerado, o sea, es una burrada. Esto, si le subes la estamina, que es la clave para que pueda disparar sin cansarse, subirle la estamina y subirle el daño, y es una máquina completamente destructora. O sea, con esto ya el miedo a deambular por el mapa desaparece. Se podría decir que está overpowered, ¿no? Y igual, no es que esté roto, porque también he pillado un nivel alto y encima le he subido nivel, y además, como decía, he intentado más o menos buguear a un Raptor Alpha, y eso también me ha dado un montón de niveles, tanto a mí personalmente, la montura, como al jinete. Y bueno, exagerado lo que es este Velonasaurio, completamente recomendado para empezar, aunque la cosa se torna un poco más sencilla. De hecho, hemos venido aquí a sobrevivir como sea, o sea que hay que aprovechar todos los recursos a nuestro alcance. muy satisfecho. Creo que he acertado instalándome en esta zona, decidiendo tamear un animal volador para empezar. También he tameado un anquilo para farmear piedra y eso, pero bueno, eso podría ser secundario. Aunque como he tenido tiempo para hacerme fuerte y crecer, para llegar a ciertos niveles y establecerme más o menos bien, pues ha habido tiempo de tamear. También he tameado un Teras, pero no sé por qué desapareció. No sé si es que se ha reseteado el servidor o algo así. No lo sé, pero me desapareció y era nivel 100 y pico también, pero bueno, es igual, al final con el Argentavis voy tirando y ya tamearé más cosas por aquí. Y de momento esta primera aventura la voy dejando por aquí. Espero que os haya servido un poco de guía, ¿no? Para que tengáis idea de una buena zona para establecerse de inicio. Eso sí, con sus peligros en potencia, hay que ir también con cuidado. Y la zona en donde me he puesto la base es una zona elevada. Solo tiene dos tipos de acceso. Un acceso es caerse de una altura que tiene por encima, de un peñasco que tiene, y otra es una entrada que he tapiado con paredes y puertas y por ahí no entra nadie. Entonces estoy más o menos aislado de los peligros potenciales, menos por la zona de arriba, que sí que pueden caer animales a la base, y si son carnívoros, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, hay que avanzar poco a poco. De momento lo dejo por aquí, espero que os haya servido de ayuda, que os haya distraído, y os agradezco un like, que compartáis, y si queréis un siguiente capítulo de esta serie, por favor, dejádmelo en los comentarios. Os espero en el próximo vídeo. Hasta luego. With their nails done.